Buenas tardes. Hoy vamos a hacer dos programas. Primero va a ser sobre cooperación, a las 5 de la tarde lo grabamos. Es sobre todos los convenios de cooperación internacional que tiene el área metropolitana. Realmente la novedad es pues la ubicación de la tarima, porque va a ser muy de conversación igual. Vamos a tener el doctor Eugenio, en total somos 8 personas, incluyéndome a mí. En ese primer programa no va a redes. En el segundo sí. En tarima están 1, 2, 3, 4, 5 personas. Para el tema de micrófonos, pues. Y también para el tema de la ubicación, de tal manera que nos quede bonito con su hoja de vida. Vienes una invitada de una empresa que se llama GEA. Va a ser muy sencillo. También tiene, son puros BTRs ligados a los cortes y la conversación. La única novedad va a ser tener esta invitada y que nos pongamos ya a ubicarla bien en el espacio. El programa de televisión Diálogos Metropolitanos es una idea inicial del director del área metropolitana, el doctor Eugenio Prieto Soto, que identificó la necesidad de estar en televisión para contarle a los televidentes del territorio metropolitano qué estaba haciendo el área. Ya nos sentamos y le dimos la forma al programa, dejamos claro varias cosas. Uno, el programa de televisión es para ser visible a los 10 municipios, a los 10 territorios, a los equipos de gobierno de los 10 municipios y también para contar todas las alianzas, las acciones de juntar que hace el área metropolitana con entidades públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, colectivos y con distintas instituciones del orden local, regional y nacional para que se vean y en especial para que el televidente metropolitano entienda qué está pasando en su territorio, qué pasa en su municipio, qué está pasando si yo estoy en Barbosa, qué está pasando en La Estrella, qué está pasando en Caldas y por qué eso tiene que ver conmigo. Diálogos Metropolitanos nos permite, desde el diálogo con nuestros permanentes invitados, conversar sobre los temas claves del desarrollo sostenible en el Valle del Aburrá, sobre nuestras responsabilidades y nuestra misión, pero también desde esa conversación y desde ese diálogo llegar a la ciudadanía a través de este programa en los hogares, a cada uno de los ciudadanos que nos mira, que nos observa, poder conversar y dialogar con él y ejercer un proceso pedagógico de construcción de procesos de desarrollo sostenible en el territorio metropolitano. Por eso es comunicación pública, por eso es televisión pública, porque lo que nos interesa es seguir generando una transformación social en el territorio y yo diría es comunicación para el desarrollo. Por eso Diálogos Metropolitanos trata de hacer de una forma sencilla, descomplicada, pedagógica, un diálogo ya no solo con nuestros invitados, sino permanentemente con nuestros televidentes. El programa Diálogos Metropolitanos hace parte de nuestro plan de comunicaciones y de nuestro plan de gestión en el área metropolitana. Es parte integral de nuestra estrategia de comunicación pública, nuestra apuesta por salir a conversar de cara con el ciudadano de los temas que nos competen en el área metropolitana. Queremos conversar con ellos, saber qué piensan, cuáles son los temas que les interesan, cuáles son los temas que los afectan directamente y cómo el área metropolitana puede entregar esos temas para que el ciudadano tome mejores decisiones. Pero no estamos solos. Siempre en Diálogos Metropolitanos nos acompañan los actores con los que nos relacionamos y nos articulamos para la gestión. Nos acompaña la academia, el sector público, el sector privado. Así Diálogos Metropolitanos se ha vuelto un programa, como lo dice su nombre, a través de Telemedellín, dialogamos con el ciudadano y le podemos contar de nuestra gestión, pero además conocemos cuáles son sus inquietudes para mejorar nuestra gestión. Como comunicadora investigadora me encargo de poner en marcha las orientaciones que da la directora del programa para la preparación del mismo. Esto involucra todas las áreas de producción del canal, como son escenografía, maquillaje, vestuario, iluminación, en fin, todo lo que hay de manera previa y para ello se envían los requerimientos al área de producción. En el área de producción, para el programa somos más o menos un equipo de unas 18 o 20 personas, ¿cierto? Si ya cuento ya el equipo más amplio con la directora, el realizador, la descentralización, todo el equipo son unas 25 personas, ¿cierto? Cada que se hace un programa, sobre todo en exteriores, hay una visita técnica previa donde se va al sitio, se evalúan las condiciones técnicas, se define dónde van a estar ubicadas las cámaras, se miran condiciones técnicas del sitio, si puede ser en directo o no,
se evalúan las alternativas para traer el material al canal a tiempo para emitirlo, si lo hacemos en directo, qué recursos hay que conseguir. Y luego, digamos que ya con toda esa información que se levanta en campo, se toma la decisión de cómo va a ser el programa. El programa tiene dos componentes importantes, que son los invitados y los BTRs. En esta tarea también entro yo, pues, como a asegurar que tengamos esa participación de los invitados que se desean tener y que los realizadores puedan proceder con las diferentes grabaciones que necesitan de sus BTRs. Me desempeño como realizador de las notas que están contenidas dentro del programa Diálogos Metropolitanos. Trabajo consiste en, pues, organizar el tema de entrevistas. Una vez ya se ha hecho una preproducción, ir a los sitios determinados y también entrar en contacto, pues, con las personas que son los personajes que van a dar ese testimonio para poder construir esas notas que nos van a ayudar a complementar las temáticas que se tratan en el programa. Mi labor dentro del programa Diálogos Metropolitanos es la realización de los BTRs o notas pregrabadas que se hacen para dinamizar, para contextualizar y para ilustrar todo lo que se habla dentro del programa. Una de estas notas, por ejemplo, es el Vox Pop, que es la opinión de los ciudadanos. Con una pregunta corta se da una serie de respuestas que hacen que dentro del programa se entable un diálogo. También tenemos notas testimoniales, notas de ambientación, que, como dije anteriormente, me amplían la temática del programa. Adicionalmente, estas notas funcionan por separado. Se montan a las redes sociales del área metropolitana, de Telemedellín, y eso hace que el ciudadano esté constantemente con la información, tanto del programa Diálogos Metropolitanos, como lo que hace el área metropolitana por la sostenibilidad del territorio. Programa Nueva Redes. Soy el editor de Diálogos Metropolitanos, junto con Alejandra y Alonso, que son los realizadores, somos los encargados de montar los BTRs, las pequeñas historias que ustedes ven a través de la pantalla, de 2-3 minuticos, según establecido con la directora Liliana. ¿En qué consiste lo que hacemos? Ellos nos traen las imágenes que el camarógrafo graba con anterioridad, las subimos al equipo. Y ellos, con un guión establecido, vamos seleccionando los testimonios que nos van a contar las historias. Los separamos, luego ponemos imagencitas con ritmo, con musiquita, para que sea más agradable y ustedes lo puedan entender de una manera fácil y muy ágil. En eso consiste nuestro trabajo y es muy ameno trabajar para Diálogos Metropolitanos y al servicio de ustedes, los televidentes. Tratamos de ser multicanal y multipúblico para lograr que este sentir y este placer del área metropolitana le llegue a muchas personas y no se quede solamente en un sector especializado, sino que le pueda llegar a muchos ciudadanos metropolitanos como nos soñamos que haya. Para Telemedellín es de suma importancia tener un contenido como Diálogos Metropolitanos cada semana en nuestra pantalla, porque es un programa que permite integrar aún más el área metropolitana, que los habitantes de los 10 municipios que la conforman se enteren de qué está pasando en su hábitat, en su entorno, y además tienen la oportunidad de expresar allí sus ideas. Es un programa que nos permite reforzar más un concepto tan interesante como es la corresponsabilidad. Para quienes nos ven un miércoles a las 8 de la noche, domingo a las 2:30 de la tarde. Estamos en Diálogos Metropolitanos, un espacio que ya lleva 133 programas
Está también aquí la doctora Alejandra Gaviria Gómez, directora de Innovación y Producción. ¿Ustedes la vieron alguna vez aquí en el programa? En el equipo de Diálogos Metropolitanos, empezando por el director del área metropolitana y terminando por mis compañeros de producción, entendemos que nuestra razón de ser, no solo como programa de televisión, sino como canal público, es el ciudadano, es el televidente. Vamos a ver este testimonio que nos dan desde Rumania, desde el ejercicio de cooperación. ¿Cómo van con nosotros? ¿Cómo ven el Valle de Aburrá y cómo es este trabajo con el área metropolitana? La cooperación internacional del nordeste de Rumania como nuevo miembro de la Unión Europea es muy importante, ya que es una oportunidad para aprender de otras regiones acerca de cómo solucionar los retos para el desarrollo urbano, el desarrollo regional. Países en los que los sistemas administrativos tienen muchos puntos en común que podemos valorar en el beneficio de nuestras regiones. Aquí seguimos en Diálogos Metropolitanos, seguimos generando puntos de encuentro, conversaciones para garantizar que cada uno de nosotros identifique la tarea que le corresponde para que este sea cada vez un mejor territorio. Gracias por su compañía y nos vemos.